¿Te has preguntado alguna vez qué necesitas hacer para marcar la diferencia? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. La respuesta a eso te la doy inmediatamente en los primeros segundos de este video. ¿Quieres marcar la diferencia en tu negocio o emprendimiento? Entonces, sé diferente. ¿Cómo ser diferente? ¿Y en sí qué significa ser diferente? Ten presente que mientras todo el mundo está viendo siempre a los referentes que hacen las cosas que ellos quisieran hacer y que la creatividad un poco está por el suelo porque la mayoría solo están pendientes de lo que hacen los demás para hacerlo igual, tú hoy tienes la oportunidad de marcar la diferencia siendo diferente. Lo que quiero decirte es que tú como marca debes encontrar la manera que las personas y tus clientes te recuerden por una cosa en particular, por un detalle que a ti te haga único, que si alguien o la competencia u otra persona se atreve a hacer algo igualito o muy similar, ellos piensen en ti. ¿Cómo marcar entonces la diferencia? Tú puedes ser diferente de muchísimas maneras y entre esas puedes ser diferente a través de tu producto, a través de cómo haces tú las cosas y a través incluso del servicio a tu cliente. Por eso te dejo ahora una lluvia de ideas que pueden marcar la diferencia entre tú y el resto. Tener un producto altamente específico que nadie más tenga. Tener una política de entrega de ese producto como nadie más. Generar una manera de empacar y entregar y guardar lo que tú haces. Quizás hasta tener una política de responsabilidad social. ¿Por qué no? También tener una política de entregas y devoluciones. Que tu servicio sea exclusivo. Que tu producto tenga un olor, un sabor o un sonido único. Que el proceso en el que tú diseñas las cosas sea diferente. Que hagas una experiencia única de cada cosa. Que los demás encuentren en ti valores agregados que nadie más ofrece. Que tu forma de atender sea muy especial. Entre esas y muchas otras, tendrás que pensar para saber cómo la gente puede referenciar todo eso o una sola cosa en ti. Por ejemplo, nosotros en Lunes Naranja hemos logrado que en cada evento que hacemos, cada curso que tenemos o cada cosa que nos inventamos, siempre tiene que estar relacionado y la gente lo entiende mucho. Ya la gente se está cuestionando con eso y asiste a lo que nosotros nos inventamos precisamente porque trabajamos en el networking, en el relacionamiento, en que unas marcas se conozcan con otras, en que el emprendedor consiga clientes fácilmente o si no, consiga socios. Esa mezcla, ese detalle muy particular que nosotros hemos logrado y que la gente ha entendido muy claramente es una de las grandes cosas que marca la diferencia en todo lo que hacemos en Lunes Naranja. Pensar diferente. Pregunta naranja. ¿Cuál crees tú, o si tienes muy claro, qué es tu valor diferencial que nadie más hace, solo tú? No olvides dejar los comentarios aquí abajo y poder nutrirnos y entender y conocernos también entre otras marcas, entre otros emprendimientos, para así hacer crecer esta ola y darle me gusta y darle compartir a este video para llegar nuestro mensaje a muchas más personas. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendona Buchaibi y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque siempre es un gusto y un placer vernos nuevamente en cada video porque es totalmente diferente en Nuevo Lunes Naranja.